Estamos con Diego Vallejo, ganador de este Rally Villa de Llanes. Diego, ha sido un rally complicado. ¿Qué tal? Sí, la verdad es que sí, mucho, porque en Llanes siempre el clima pues no suele ser muy bueno y además entrenamos completamente seco los tramos. Y hoy, pues eso, amaneció lloviendo y a veces paraba, a veces volvía. Las segundas pasadas mucho barro, la verdad es que muy complicado. Y cuéntanos, ¿ya habéis acabado esta racha por fin de pinchazos, de mala suerte? A pesar de que hoy habéis tenido un pinchazo, pero que fue fácil de solucionar, ¿no? Bueno, fácil no, porque la verdad es que gracias a Sergio es bastante manitas y teníamos un kit de reparación de pinchazos para poder repararlo. Pero no era fácil, ¿eh? Porque además era como por dos sitios. Y en un sitio también súper extraño, pero bueno, hemos vencido los pinchazos y siempre, pues ahora ya, yo creo ya nos sacamos ese mal rollo. Muy bien, pues muchas gracias y enhorabuena. Gracias a vosotros. Miguel Fuster, segundo en este rally Villa de Llanes y el campeonato de España de este 2012 cada vez más cerca. Cuéntanos un poco, ¿qué tal ha ido el rally y cuáles son tus expectativas para estas dos pruebas que quedan? Bueno, el rally ha sido durísimo, pero más o menos controlado desde principio a fin, ¿no? Nuestra guerra no era pelear por la cabeza, porque sabíamos que no debíamos, porque era correr demasiados riesgos para de cara al campeonato. Y bueno, ya para eso estaba Vallejo ahí fuerte y Berti, los dos echando carreras. Y bueno, al final creo que hemos hecho lo más inteligente que había que hacer, ¿no? Porque había sitios para vernos podido cometer errores mil y así con este ritmo pues no hemos cometido ninguno, ¿no? Y la verdad es que muy contentos. El campeonato se ha puesto mejor todavía y espero poder ya llegar a Córdoba y Madrid rematando el trabajo cómodo y bien. Pues muy bien, enhorabuena y muchas gracias. Gracias a vosotros.